Los titulares de Seguridad, Defensa y Policía Nacional Civil se presentaron para justificar la suscripción del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por 109 millones de dólares, fondos que serán destinados a la modernización de las instituciones de seguridad como parte de la fase 3 del Plan Control Territorial. 25.9 millones serán orientados a la mejora de infraestructura y compra de equipo de videovigilancia. 46.9 millones para movilidad estratégica, 17.4 para equipo táctico, 15.5 millones para la modernización hospitalaria y 3.3 millones para la administración, auditorías y comisiones del BCE. Como sistema de videovigilancia, lo que nosotros queremos es efectivamente tener cámaras que tengan la capacidad de reconocimiento facial y de reconocimiento de placas de vehículos. Es decir, así para que todos aquellos objetivos que son de interés policial. En cuanto al equipo táctico, están considerados 5.000, la confección de 5.000 uniformes con tecnología moderna. Ya no es solamente la tela, sino. Eh, tiene algunos componentes que hemos hecho los requerimientos. Por... Los congresistas advierten una posible duplicidad en la inversión. En 2019 se aprobaron 2.3 millones para la compra de uniformes y botas. Además señalan el nivel de endeudamiento que adquiere el país, pues el 70% del Producto Interno Bruto está orientado al pago de deuda pública. Si no estamos. Eh, concurriendo a una duplicidad de, de, de inversión desde el, desde el fondo del préstamo, dado que esto va también a, a bienes y servicios que hay que adquirir. Porque también tenemos que ver el otro tema que es importante también, que es el endeudamiento que vamos teniendo como país. Y entonces eh, tenemos que sopesar que es bueno cuáles son las apuestas estratégicas que tenemos que darle para eficientar el uso de estos recursos. Mientras que el partido de gobierno pide que no se le den largas al tema y se apruebe un dictamen favorable. Las explicaciones están muy dadas, pues muy bien dadas por ambos ministros y valdría la pena pues que a la brevedad posible y este es un llamado podamos dictaminar favorable. La petición para suscribir el préstamo fue presentada en el mes de noviembre del año anterior y continuará en estudio dentro de la Comisión de Hacienda en las próximas semanas. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.